Te lo quería cortito, pero me quedó demasiado corto, entonces le di aquí, le tejí unas vueltas de puntada fantasía para que no me quedara tan corto. Si vemos aquí en el esquema donde nos da la explicación para la manga, vemos cómo vamos a ir aumentando. Van a ser dos vueltas, una vuelta de pinitas, una de palitos, una de pinitas, que es lo que tengo aquí. Una de pinitas, una de palito, una de pinitas. Y agregué otra de palitos en cada lado. Ya ustedes van tejiendo las que necesiten según la medida que quieran, si la quieren manga ajustada o más holgada, más flojita. Pues ya van viendo cuántas vueltas necesitan de puntada fantasía. En la primera vuelta, después de haber hecho la puntada fantasía, que viene siendo esta, este aumento se va a ir dando así. Van a dejar pasar 1, 2, 3, 3 cuadritos o 4 pinitas. Comienzan con una cadenita, un punto bajo, cadenita, medio punto alto, cadenita, medio punto alto, cadenita, punto alto. Y así continúan aumentando hasta darle forma. En mi caso voy a dejar pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a partir de las 7 voy a empezar los aumentos de cada lado. Me fijo cuál es el lado derecho para comenzar los aumentos en la vuelta de piñas. Voy a tejer 3 cadenas. Un punto bajo arriba del punto alto de aquí abajo, 3 cadenas y ya a partir de aquí voy a hacer la primer pinita de esta vuelta con 3 puntos altos cerrados juntos. Tres cadenas y hacemos la vuelta normal. De pinitas y cadenitas. Tres cadenas. Y tres puntos altos cerrados juntos. Aquí ya terminé la primera fila de los aumentos y voy a hacer de una vez del otro lado lo mismo. Entonces, conforme vaya tejiendo de un lado, voy a ir tejiendo del otro para que queden igual. Voy a hacer lo mismo del otro extremo y también la otra manga igual. Estoy terminando la primer tira de los aumentos de pinitas. Para el aumento de la puntada de palitos, voy a dejar pasar 1, 2, 3 pinitas en la tercera. Ahí voy a amarrar el hilo, que viene siendo aquí empecé a aumentar. Voy a contar 1, 2, 3 en la tercera. Ahí voy a comenzar para hacer el aumento en la puntada de palitos.
Aquí voy a comenzar con una cadena, luego un punto bajo aquí en las cadenitas de abajo. Una cadena y arriba de la piñita que sigue, medio punto alto, que es sacar todos en una sola. Y otra vez lo mismo, una cadena aquí en las cadenitas de abajo, medio punto alto, una cadena y en la piñita que sigue, ahora toca un punto alto. Y a partir de aquí ya comenzamos normal con una cadena y un punto alto. La puntada como la hemos estado haciendo, cadena, punto alto, cadena y punto alto en las cadenitas de aquí abajo. Y aquí ya voy haciendo los aumentos de cada lado. Aquí ya aumenté en la vuelta de piñitas, ya hice este aumento y en este lado también, y en la vuelta de palitos también ya hice una tira o una vuelta de palitos. Entonces esta es la tercera vuelta de aumentos y voy a clavar aquí en esta, dejando pasar una, dos, tres y aquí. Se comienza con tres cadenas. Dejé pasar de una, dos, tres piñas y en la tercera. Ahí voy a hacer tres cadenas. En la tercera, pero la última fue de palitos. Entonces son tres cadenas y un punto bajo. En la piñita que arriba de la piñita que sigue, tres cadenas, y a partir de aquí ya vamos a comenzar a hacer la puntada normal: tres puntos altos cerrados juntos, una cadena, tres puntos altos, perdón, tres cadenas, tres puntos altos cerrados juntos. Después de los primeros tres puntos altos cerrados juntos, la puntada se teje normal con tres cadenas y tres puntos altos cerrados juntos hasta terminar esta hilera. Tres cadenas y tres puntos altos cerrados juntos. Y así hasta terminar. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Ahorita que termine esta tira, voy a hacer también igual acá. Terminé esta vuelta de tres puntos altos cerrados juntos con tres cadenas. Y ahora voy a comenzar la cuarta vuelta, que es de palitos. Es una cadenita y un punto alto. Una cadenita y un punto alto. Es la puntada como normalmente la estuvimos haciendo. Entonces así hasta llegar aquí al otro extremo. Y va a haber ocasiones en las que toque dar vuelta aquí del lado de la manga o de la sisa. Y regresar de este lado donde estábamos haciendo los aumentos. Entonces, antes de tres piñitas, vamos a tejer
un punto alto, y en lugar de un punto, una cadenita, en lugar de un punto alto va a ser medio punto alto, una cadena, y otra vez medio punto alto, y así terminamos esta vuelta de palitos con un punto bajo. Bueno, queda mejor deslizándolo, se nota menos. Aquí vamos a cortar y vamos a hacer la vuelta número 5. Aquí llevo una de piñitas, una de palito, una de piñitas, una de palito, y ahorita corresponde otra de piñitas. Y recuerden, lo mismo que estamos haciendo aquí lo vamos a hacer del otro lado. Para la vuelta número 5 también podemos, en vez de estar cortando la hebra, podemos deslizar el hilo para no tener que estar cortando. Entonces nos vamos a deslizar hasta 1, 2, hasta esta piñita o grupito de puntos altos cerrados juntos. Nos vamos a deslizar hasta ahí para comenzar el aumento de esta vuelta. Entonces ya vimos que para aumentar con la vuelta de piñitas es hacer 3 cadenas y un punto alto, medio punto alto, y para aumentar en la vuelta de palitos es 2 cadenas, punto bajo, una cadena, medio punto alto, una cadena, y luego ya sigue normal. Se pueden basar en este esquema para sus aumentos hasta las vueltas que sean necesarios según la medida que quieran de su manga, del ancho de la manga. Esta es la vuelta número, que fue la 1, la 2, la 3, la 4, y esta que va a ser de piñitas es la número 5. Entonces comienzo con una cadena y un punto bajo, tres cadenas, y comenzamos con las piñitas. Tres puntos altos cerrados juntos. Tres cadenas. Tres cadenas, así hasta terminar esta vuelta. Estoy haciendo a la par la otra, o del otro lado, para que sean igualitas. Aquí ya terminé la vuelta 5, que fue de piñitas. Voy a comenzar la vuelta 6 sin cortar la hebra, solo voy a girar y voy a hacer la puntada de palitos. Y así hasta llegar aquí. Voy a empezar a disminuir para antes de llegar aquí al final.
es un punto alto, una cadena, medio punto alto, una cadena, medio punto alto, una cadena y deslizamos. Para continuar con la vuelta número 7, que corresponde a piñitas, me voy a deslizar para evitar cortar la hebra. Mejor me deslizo. Voy a tejer dos cadenas. Y medio punto, en vez de una piñita, medio punto alto. Y tres cadenas. Y la primer piñita. De tres puntos altos cerrados juntos. Tres cadenas y tres puntos altos cerrados juntos, así hasta terminar esta vuelta. Terminé la vuelta número 7 de la manga. Ahora voy a girar y me voy a regresar por aquí mismo. Corresponde la vuelta de palitos. O de puntos altos, es punto alto, cadenita, punto alto, cadenita. Esta viene siendo la vuelta número 8. Terminando la vuelta número 8, en vez de punto alto, aquí en las últimas tres piñitas de aquí abajo, 1, 2, 3, en la tercera, en vez de un punto alto voy a hacer un medio punto. Giro. Me deslizo. Para no cortar el hilo, mejor me voy a deslizar. Hago una, dos, tres cadenas. Y aquí en la tercera, una, dos, tres. Hago medio punto alto en vez de piñita. Una, dos, tres. Y hago la piñita aquí. Esta será la vuelta número 9 y la voy a continuar igual hasta de llegar aquí. Terminando la vuelta número 9,
Voy por la número 10. Esta vuelta es de palitos, de puntos altos. Cadena, punto alto. Esta vuelta es la número 11. Y la vamos a terminar aquí. Se la pueden ir midiendo para ir viendo si aumentan más o hasta ahí le dejan, según lo que ustedes necesiten de ancho la manga. Aquí en vez de punto alto voy a hacer medio punto. Y aquí como ya estoy llegando al final de los aumentos, me voy a deslizar menos. Y voy a tejer una, dos, tres cadenas. Y el punto, tres puntos altos cerrados juntos. Esta es la vuelta número 12 y voy a terminar en la 13, o sea que esta es la penúltima. 1, 2, 3. Terminando la vuelta número 12. Como yo no quiero la manga muy amplia, solo voy a necesitar estas vueltas. En total son 13 de cada lado. Esta viene siendo la última, la número 13. Y es de punto alto y cadenita para formar cuadritos. Y aquí pues me tiene que quedar igual que el otro lado para que coincida cuando lo vaya a coser. Entonces aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadritos y medio. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 13, 14, 15, 15 y este es el último, medio punto. Para que coincida con este lado que lo voy a unir. Fui tejiendo el otro lado a la par para que me quedaran igual. Ya terminé las dos mangas. Y ahora hay una puntada que va en el contorno del puño. Aquí después de la puntada fantasía también va la misma puntada. Y aquí alrededor del escote también.
Y también se la voy a poner aquí abajo. Viene siendo esta puntada. Que queda... así. Aquí también lleva unos botones. Y vamos a ver cómo se hace. Ya para pegar las mangas y poder terminar. Viene siendo esta. La primera vuelta es de punto bajo, luego unos puntos altos cruzados y unos piquitos. Y ya terminamos. Ahora voy a unir las mangas. Y un consejo, cuando hagan las mangas, apunten cuántas piñitas les van quedando según la vuelta. Por ejemplo, aquí en esta tercera vuelta creo que yo tenía 33 y aquí bajé a 28, entonces las fui apuntando para saber en tal vuelta tantas piñitas, en tal vuelta tantas piñitas, para que la otra manga nos quede igual. ¿Cuántas piñitas hicieron en cada tira o vuelta para que la otra manga la hagan igual y nos queden idénticas? Entonces ahora voy a comenzar a unir las mangas aquí a la prenda. Estaba viendo que también a quien le guste como chaleco también lo pueden dejar así, como chalequito. Pues ya ven que ya no hace tanto frío, entonces quien lo quiera así sin mangas, ahí lo puede terminar así, sin ponerle mangas. Ahora voy a unir por el revés. Y también la voy a poner del lado revés. Para evitar que me quede chueca o que no quede pareja, voy a comenzar del centro. Y así voy a estar segura que el centro coincide. Y esta sí la voy a unir con el gancho. Es como si estuviera haciendo punto bajo, solo agarro la hebra y la deslizo. La estoy uniendo sin estirarla para que no se vea jalada. Y aquí ya quedó uno de los lados de la manga. Ahora a partir del centro voy a unir la otra parte, la otra mitad. Y estoy llegando al final de la unión de la manga. A voltear para el derecho. Para unir la manga también pueden sostener la manga a la prenda con alfileres para que no les vaya a quedar espacio o más grande o más chico. Le ponen alfileres como cuando cosemos a máquina para que quede donde debe de ser y no nos sobre manga ni tampoco nos sobre prenda.